¡Hey! ¿Qué tal, chicuelos? Creo este video de forma rápida para dar a conocer las novedades de los calendarios, así como explicar su uso correcto para que no tengas problemas ni dudas al respecto. Antes que nada, aclarar que yo no soy quien elige los eventos que habrá, únicamente recopilo la información de los distintos servidores a modo de poder otorgarles un apoyo gráfico fácil de asimilar. Todos los calendarios tienen la misma estructura para que no existan problemas de interpretación y pues porque es más fácil editarlos. Empezaremos por el cabezote, el cual nos indicará el servidor al cual pertenece dicho calendario, el mes y el año. Y en color amarillo tendremos un indicador que nos mostrará si se trata de una primera, segunda o tercera edición. Y esto es importante ya que los calendarios pueden tener cambios a lo largo del mes. Y es ahí cuando podremos ver si el calendario que tenemos es el actual o no, dependiendo de si existen más ediciones, claro está. Por lo que te recomiendo estar en nuestro servidor de Discord, donde siempre tendremos los calendarios con los eventos más actualizados posibles. Después, veremos un gran recuadro donde notaremos que en la esquina superior izquierda se encuentra una bandera. Esta indicará que el horario es el de España, teniéndolo en cuenta para no confundirnos. Después, veremos que hay 5 etiquetas las cuales nos indicarán los distintos eventos que tendremos a lo largo de cada día y por la parte izquierda, los días del mes, empezando por el primero y una indicación de qué día de la semana es. Cada evento cuenta con su nombre, horario y un apoyo visual para saber de qué rayos estamos viendo. Cada evento será colocado en un fondo de distinto color. Esto para facilitarnos la lectura, la cual nos indicará de qué tipo de evento se trata. Y es que tenemos 5 colores distintos y son Drop de Jefes y Meetings, que quiere decir que el ítem solo saldrá de ese modo. El Drop General, o sea, pues de todos los mobs. El Evento Especial. El evento desconocido, que es básicamente cuando sabemos que habrá un evento, pero no nos indican cuál. Y sin evento, esto es más que nada para rellenar y pues solo eso. Tenemos una tabla de conversión, la cual he actualizado para que sea más cómodo ubicarte, ya que se añaden columnas de colores. Solo sitúate en la hora española y te moverás hacia la hora de tu país para tener la hora exacta del evento, pero ojo, ya que los horarios pueden cambiar dependiendo de si se instaura un cambio de horario verano o invierno, por lo que no está de más consultar y en caso de detectar un cambio, puedes notificarlo para su pronta corrección. Esto puedes hacerlo por medio del servidor de Discord, sección sugerencias y reportes. Nuestro servidor de Discord, no el de otros. En la esquina derecha inferior tendremos una imagen que cambiará mes con mes, la cual tiene la función de diferenciar entre mes y mes como último recurso. Por último, mis redes para que puedas apoyarme si gustas, porque publicidad, ustedes saben. Los calendarios se publican mes con mes como prioridad en mi servidor de Discord y en mi página de Facebook. Se editan mediante el programa Illustrator, obteniendo la información de distintos foros. Recuerde que tenemos un servidor de Discord donde constantemente estamos colocando noticias del juego, eventos y guías, así como la página de Facebook. Muchas gracias por ver el video. Si puedes apoyarme dándole like o compartiendo el video, sería lo más genial del mundo. Nos vemos luego. Bye. Tenemos una tabla de conversión la cual nos...